Felipe. Perdón por besarte. Lo que pasa no, es que... No, no importa. Lo que importa ahora es que reaccionaste. Estuviste mucho tiempo inconsciente, ¿sabes? Esos hombres. El accidente. Bautista. ¿Dónde está Bautista? Espera. ¿Quién? Bauti. Bauti, un amigo que venía conmigo. Tengo que buscarlo. No, ten cuidado. No, no, tengo que buscarlo. A lo mejor se accidentó, a lo mejor tiene algo. La perdí de vista. Reaccionó. ¡Bautista! Bautista, ¿estás bien? ¿Cómo me llamaste? Bauti. ¿Cómo te voy a llamar? Él quedó muy choqueado después del accidente. Parece que perdió la memoria, no se acuerda de nada. Espero que con esto se termine el viento y todas esas cosas raras. Mandé a llamar porque la señora directora quiere hablar con ustedes. Vamos, formen fila. Y estén tranquilos, que cuando el señor llame, todo se va a arreglar, ¿sí? Sí, pero cuando venga Rafael, va a estar muy triste porque no hay ningún juguete. Mm. Enzo, ¿vos ya regalaste los juguetes como te dijo la bruja? De ninguna manera, esos juguetes están bien escondidos. ¿Salvaste un poquito? ¿Eh? Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Las demostraciones exageradas de afecto solo contribuyen al desorden en general. Así que con un buenos días, buenas noches, bastan. A partir de hoy, están prohibidos los abrazos y los besos. Señora, usted no. No nos puede prohibir eso. ¿Cómo no? Solo lo hago por su bien, señorita. Esas cosas no son importantes. Y además, los distraen de los estudios. Bueno. Los chicos van a hacer todo lo que usted les diga, ¿eh? ¿Sí? Bueno, muy bien. Perfecto. Así me gusta. Que todo funcione a la perfección. Ah, con respecto a eso, hay una extraña ventana en mi cuarto que... Es la ventanita de los sueños. ¿Cómo dijo, señorita? Claro, en esa ventana podemos ver nuestros sueños. ¡Ja! Ventanita de los sueños. Y la culpa es suya, que le llena la cabeza con tantas estupideces. No son estupideces. Y aunque usted le ponga ladrillo, ¿sabe qué? Nosotros vamos a seguir soñando. Basta, María. La directora tiene razón. Los sueños no existen. Yo le dije esto a María porque esa ventana estuvo siempre rota. Y como le daba miedo, yo le inventé esto para que nos asuste. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡La ventanita existe! Basta, María. Ya sos grande para pensar en pavadas, ¿eh? Excelente demostración de firmeza, querida. Vos y yo nos vamos a llevar muy bien. Me parece que sos la más razonable de todos. Ah, y con respecto a esa ventana que está rota, me voy a mudar de cuarto. ¿Qué? ¿Y va a dejar el desván libre? Sí, porque es muy peligroso estar allí. Así que la voy a hacer clausurar para siempre. ¿Pero qué? ¿No que oyeron? A partir de hoy, esa puerta está cerrada para siempre. ¿Entendido? Sí, señora. Nosotros vivimos en un hogar que se llama Rincón de Luz. Así que somos huérfanos. Qué lástima. Yo quería acordarme de algo para volver a mi casa. Con mi familia. Los tenemos a los chicos que son como nuestros hermanos. Sí, pero no es lo mismo. Yo ya no sé si tengo ganas de volver a ese lugar. ¿Por qué decís eso? Porque mi vida empezó después del accidente, cuando te conocí a vos. Vos fuiste la única persona que me cuidó, que me abrazó, que se preocupó por mí. Bauti, espera. Déjalo. Necesita estar solo. Todo esto es muy fuerte para él. Sí.
Pero cuando regrese al hogar va a cambiar de idea. ¿Por qué? Bauti está muy enamorado de una chica. Y estoy seguro de que cuando la vea Luisana va a recuperar la memoria. ¿Y vos? ¿Y yo qué? Vos también tenés un gran amor esperándote, ¿eh? ¡Suélteme! Así que eran dos ladrones, ¿eh? ¡No! ¡Cállate! Por fin llegué. La verdad es que mi rincón de luz está mucho más hermoso de lo que yo me imaginaba. Gracias por traerme, Estrellita. Voy a morir, hija. No quiero dejarte sola. Quiero que me prometas que vas a buscar tu lugar en el mundo. Quédate tranquila, mamá. Yo ya encontré mi lugar en este mundo. ¡Hey! ¿De dónde saliste vos? ¡Esa es una traidora! Nada que ver. ¡Sí! ¿No viste cómo se quiere acomodar con la directora? Chicas, Luisana es incapaz de hacer algo así. ¿Qué estás metida en un termo, Cami? ¿No viste cómo nos trató el otro día? Bueno, fue para defendernos. Y la bruja nos retaba porque estábamos en la puerta del desván. ¿Iba a ser peor o no? Luisana estaba de acuerdo cuando la bruja dijo que la ventanita de los sueños era una estupidez. Bueno, ¡eso es verdad! ¡Se puso de su lado! Bueno, está bien. Si no me creen a mí, cuando venga Luisana le preguntan. ¿Está bien? ¡Lu! ¿Cómo te fue con la bruja? ¿Te retó? No, me nombró como su ayudante. ¿Viste? Nosotras teníamos razón. Yo me voy del cuarto. No puedo dormir con traidoras. ¡Ah! Yo también, qué asco. Luisana, defendete, hace algo. ¿Pero qué querés que les diga? Vamos, María, sí, vamos. Porque acá no se puede ni respirar. No, para. Ahora me vas a explicar qué está pasando. ¿Pero qué forma de tocar el timbre? ¿Qué pasa? Hola. Este es el hogar Rincón de Luz, ¿no? Sí, sí. ¿Qué necesita? Yo, bueno, nada, quiero trabajar. Me doy mañana con los chicos y puedo limpiar o ayudar en la cocina, lo que necesiten. Quiero sí, trabajar, bueno, pero no estamos buscando a nadie, ¿eh? Ah, si es por la plata, no se preocupe. Con casa y comida me alcanza. No estamos buscando a nadie. Por favor, se puede retirar, que estoy muy ocupado. Yo lo voy a explicar. Yo necesito pasar un minuto nada más. Yo veo el lugar. Hace muchos años estuve acá. ¿Y a mí qué me importa que usted... Pero por favor. Pero váyase de acá, por favor. Déjalo, vos sabés que yo ni como nada. ¿Cómo te atreves a meter ladrones en mi casa? ¿Te das cuenta que dos ratas como estos se llevaron a mi hijo? Y todo por culpa tuya. Vos sabés que yo no pude hacer nada. Él pidió que se lo llevaran en mi lugar. Y por eso, desde esa vez no lo pude ver nunca más. ¡Déjela! En el teatro o llamando a Ticketek al 4-323-7200. Chiquititas en vivo. No te lo pierdas. Volarte la cabeza ya mismo. ¡No! No lo haga, por favor, señora. Piénselo. Si dispara, se va a arrepentir toda su vida. ¿Y vos? Anda para casa ya mismo. Y estos dos no los ves más. ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Y a ustedes dos? No sabe lo que les espera. Ahora voy a llamar al comisario para que se pudran en la cárcel para siempre. Quedó perfecto. Me parece que me merezco un regalito, ¿no, señora directora? Y ya sé lo que quiero. Ay, María, mira. ¿Te gusta este muñequito para nuestro cuarto? Sí, me encanta. ¿Pero qué se hacen las arandadas? Si la directora no las va a dejar dormir ahí. Ay, es verdad, no le preguntamos a la bruja. Mira si no nos deja. No te preocupes. Yo voy a hablar con ella, por eso soy la más grande. Chicos, ¿la vieron a Luisana?
Luisana. Yo no la conozco. ¿Vos la conocés, Tali? Yo tampoco. Agustín, ¿vos la viste? Para mí esa traidora no existe. No hables así de tu hermana. Yo ya me divorcié como hermana. Y yo como amigo. Chicos, no sean injustos. Luisana no es una traidora. ¿Qué no? Si la única que se acomodó con la directora fue ella. Basta, Agustín. ¿Por qué están tan callados? No estarán tramando algo, ¿no? No, no. Señora, yo tengo que hablar con usted. Muy urgente. Después. Ahora vayan a ayudar a Enzo que vino con las bolsas del supermercado. Sí. Vamos. Para usted también es, señorita. Vaya a ayudar. Discúlpeme, yo no puedo hacer ese tipo de cosas. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Porque yo no soy una huérfana cualquiera, soy una Pacheco Acevedo. Y no estoy acostumbrada a hacer ese tipo de trabajos. Ah, entiendo. Yo ya me di cuenta que usted era muy especial. Sobre todo cuando estuve trabajando aquí como mucama, que me trató especialmente mal. Bueno, señora, yo no sabía que usted era importante. Así que para usted la gente es importante según el puesto que ocupa. Sí. No, no, digo no, no. ¿Sí o no? No, la gente es más importante según la plata que tenga. No. Ay, 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 ay. Ay, querida, tenés tantas cosas que aprender. Menos mal que estoy yo aquí para ayudarte. Bueno, vení, vamos a hablar a tu cuarto. ¡Dale, fuerza! No nos vamos a poder zafar nunca. Esa bestia nos ató como si fuéramos caballos. ¿Qué haces aquí? Ya, vamos, antes de que venga la policía. Y bueno, eso era lo que le quería pedir, señora. Tal y yo preferiríamos dormir en el otro cuarto. Claro, para quedarse hablando pavadas y así mi ayudanta no se da cuenta. No, señora, no es para eso. Es por la diferencia de edad. ¿Cómo? Claro, Camila y Luisana son grandes. Y Tal y todavía es chiquita para escuchar conversaciones de grandes. Entonces yo tendría que acompañarla al cuarto para que no tenga miedo de dormir sola. Me parece correcto. Vamos a probar. ¡Eso! ¡Señorita! Esa es una buena idea. Perdón, ¿se te perdió algo? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mili. Ah, hola. ¿Qué estabas haciendo? No, en verdad nada en especial. Y no te voy a dar explicaciones porque la verdad no me gusta hablar con desconocidos. Ah, muy bien, no te gusta hablar con desconocidos. Bueno, hola, yo soy Ramiro, dueño del bar literario de acá de la esquina. Y para que sepas, a mí tampoco me gusta hablar con desconocidas. Y mucho menos con las que quieren entrar a robar a casa ajena. ¿A robar? No, yo soy conocida de los dueños de casa. Y bueno, quería darles una sorpresa, acabo de llegar de viaje. Ah, muy bien, acabas de llegar de viaje. ¿El equipaje? ¿No tenés equipaje? Me lo robaron, la verdad es que lo perdí todo. Ah, claro, muy bien. Bueno, vamos a tocar timbre, a ver si te estaban esperando. No, pará, porque si tocamos timbre, se pierde la sorpresa, ¿entendés? Mejor sabés qué voy a hacer, los voy a llamar por teléfono y les voy a avisar que, bueno, después vuelvo. ¿Sí? Mira, yo te digo una cosa, mejor no vuelvas más por acá, porque si vos venís otra vez, sabés, vas a ir de visita, pero ¿sabés a dónde? A la policía, ¿me escuchaste, no? ¿Está claro? Sí. ¿Eh? Listo. Miki, si tu madrastra se entera de esto, te mata. Sí, pero tenía que hacer algo para ayudarlos. Vayan, vayan, corran. ¿No venís con nosotros? No puedo. Es ella que está viniendo. Bueno, esperen que me haga. Por favor, tienes que venir con nosotros. No te puedes quedar acá, esa mujer es muy peligrosa. Ella no es mala, está muy enferma y no sabe lo que hace. Sí, pero no la puedes ayudar. Tienes que venir con nosotros y salvarte. Vos no entendés. Yo no conozco otro mundo que no sea este. Tengo mucho miedo, ¿a dónde voy a ir? Te prometo que yo te voy a cuidar. Y vas a estar mucho mejor que acá. Te voy a cuidar para siempre, te lo juro. ¿Qué significa para siempre? ¿Que vas a ser mi novio? Si fuéramos novios, ¿vendrías? Entonces somos novios. Ay, Felipe, yo... Aquí viene tu madrastra con un tipo. ¡Salgamos por atrás!
¿Venís con nosotros? Sí, vamos. ¿Dónde podemos escondernos? En el bosque, mañana a primera hora tomamos el tren. Vamos. Yo lo dejé acá. No, se escaparon. Es asqueroso, lo soltó. No se preocupe, no van a ir muy lejos. Ahora salimos con mis hombres a buscarlo. Vamos ya. Venga conmigo. No me quieren. Pero bueno, tampoco me puedo ir sin ver a esos chicos. Y sin pedirles que por favor traten de ser felices. Vamos a comer. Señorita, por favor, la comida. Ahora les sigo, chicos. Discúlpeme, ¿no? ¿Pero no le parece demasiado que una nena tan chiquita lleve eso tan pesado? Sí, Benzo tiene razón. ¿Por qué le hace esto? Lo hago por su bien. Señorita, siga sirviendo. La mejor manera que alguien entienda el trabajo de los demás es haciéndolo. Y estoy segura que la señorita Pacheco Acevedo, a partir de este momento, respetará a los demás y no los va a humillar. A mí me tiene harto diciéndome bestia. La bruja tiene razón. ¿Cómo dijo Once? No, no me diga así. Perdón, pero en el legajo que usted tiene, dice que usted se llama Once. Pero eso no es un nombre y por eso me pusieron Fede. Mi querido, para poder cambiar la realidad, primero hay que aceptarla. Y usted no tiene nombre. ¿Me entendió? Bueno, ahora a comer. Algo está mal en el hogar. Rincón de Luz era un lugar para que los chicos sean felices y estos evidentemente no lo son. No me puedo ir. Ahora sé para qué me trajo la estrellita hasta acá. Alguien le tiene que devolver la sonrisa a esos chicos. Ay, perrito, no me puedes acompañar. Te tienes que quedar acá, pero te vas a portar bien, ¿no? ¿Eh? ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? ¿Otra vez de visita? Bueno, está bien, ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad. Muy bien, te escucho. Déjame. No estoy de visita, no. Pero bueno, te voy a decir la verdad, pero en otro momento, porque ahora estoy muy apurada. Sí, si querés paso por tu bar y te cuento qué es lo que pasa. Bueno. ¿Está bien? Está bien. Pero créeme, no soy una ladrona. Pues está bien, te creo. Pero yo no soy tarado, ¿eh? ¿Cuándo vas a venir? Ni bien pueda. Sí. Te pido un favor, me cuidas a mi amiguito. No me gusta que esté solo ¿Qué? En la calle. Gracias. ¿Qué? ¿Eh? No, ¿qué amiguito? Ay, ¿vendrá Lu? Estoy segura que sí. Nos estaban muy enojados con vos. Ay, estaba segura que iban a venir, chicos. Bueno, dejá de saludar y habla que tenemos poco tiempo, nena. Dale, nena, habla. Bueno, yo les quería decir por qué acepté ser la ayudante de la directora. Yo ya sé por qué. Porque quería pasarla bien vos solita y que nosotros reventemos. Tú te la buscaste. Si ya te acomodaste con la bruja. Chicos, ¿la van a dejar hablar o no? Sí. ¿Por qué en vez de hablar acá no nos explicabas afuera, nena? Bueno, chicos, como diría Enzo, tengan paciencia. Uh-huh. Ayúdame, cámbiate. Espera. Cha-cha-chan, cha-cha-chan, cha-cha-chan. Los juguetes. ¿No les parece que antes de jugar tendrían que decirle algo a Lu? Sí, Lu. Nosotros te queremos pedir perdón porque te tratamos re mal. Sí, al final fuimos unos brutos, Lu. Vos habla por dos, nene. Dale, Lu, si nos perdonas, yo te presto este autito. A ver. Pero primero te lavas las manos, ¿eh? Claro que los perdono, chicos. Con Cami los vamos a traer todos los días un ratito si juegan y se olvidan de todo lo malo, ¿sí? ¿En serio? Ay, gracias, Lu, sos una genia. ¿De dónde sacaste la llave del sótano? Se la robé a Silvia, aprovechando que soy la preferida. Y después hice duplicado de todas las llaves de la casa. ¡Grande, Lu! Se nota que sos mi hermana por las ideas brillantes que tenés. ¡Un aplauso para Luisana! ¡Luisana! ¿Qué pasa?
tampoco estaban en sus cuartos. ¿Dónde se habrán metido todos? Pero esto es un laberinto. Y encima no encuentro a los chicos por ningún lado. Bueno, los chicos estaban muy tristes porque no le pudieron hacer un regalito de bienvenida. Entonces yo les di permiso para que vayan al patio y le preparen la sorpresita. Podrían haber avisado, ¿no? ¡Usted cállese! Contéstele la pregunta a Enzo. Bueno, no le avisamos porque el regalito se lo íbamos a dar mañana. Pero como nos descubrió... ¿Y le gusta...? El cartel lo hice yo. No tiene ninguna falta de ortografía. Tome. Muchas gracias, chicos. De nada, señora directora. Bueno, chicos, ahora vamos a dormir, que mañana nos tenemos que levantar temprano. Sí, un momentito. Quisiera que me hagan otro regalito. ¿Cómo? No, no, que siga, que les pregunte a los chicos. Quería hacerles una pregunta. ¿Quién tomó mi llavero? Nosotros no fuimos, señora directora, ¿no, chicos? No. ¡Qué mentirosos! Porque no solo tomaron el llavero, sino que además sacaron las llaves del aro. Y una preguntita, ¿usted cómo sabe eso? Porque las llaves estaban en otro orden. Quiero saber ya mismo, ¿quién fue? No contestan, ¿no? Entonces, mañana mismo los voy a hacer trasladar a otro lugar. Los voy a mandar a cada uno a un orfanato distinto. ¡No! O hablan ustedes, o hablo yo para que los trasladen a todos. Bueno, y para mí, dijo que nos iba a separar para asustarnos, nada más. Y lo logró. Yo estoy re asustado. Ay, yo también. Lu, ¿por qué no vas vos y das la cara si no nos retan a nosotros? Tal y como va a dar la cara, la comen cruda si da la cara. Bueno, a lo mejor no es para tanto y le dan un castiguito así nomás. No, la bruja no da castiguitos así nomás. Además, Lu se rejugó por nosotros, no la podemos dejar sola ahora. Yo me quiero jugar por Lu, pero no sé si me voy a animar.
No, chicos, no voy a dejar que se ríen por mí. ¿Y qué vas a hacer entonces? Voy a decir que fui yo. No, Lu, te van a matar. Sí, tienes razón, además no sabemos de lo que es capaz esa bruja. Bueno, otra no me queda. Voy a dar la cara. No, Lu, vos no te movís de acá, yo mañana me ocupo. Ya sé qué cuento les voy a contar. Les voy a contar la historia de Pedro. Hola. Y el lobo malvado. Hola, hola. Hola. La verdad que te felicito. El bar está cada día más lindo. Gracias, gracias. ¿Viniste a decirme eso nada más o a contarme la verdad sobre tu vida? No me pelees, por favor. Simplemente quiero ayuda, nada más. Bueno, igual ahora estoy ocupado. Le voy a leer un cuentito a las nenas. Si me esperás, todo bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, vengan conmigo, ustedes siéntense ahí. No, para Camila, para, si nos llegan a descubrir, yo no quiero que paguen todos por mi culpa. Luisana, ya está decidido, basta. Hola, sí, por favor, con la señora Ducret. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Le hablamos de acá del juzgado por el traslado de los chicos del Rincón de Luz? No hay ningún problema, señora. Solamente queríamos avisarle que tenía que traer los legajos y los informes de los chicos ahora mismo. Bueno, está bien, la esperamos, entonces. Hasta luego. ¡Ya! Ya está, nos sacamos a la bruja del medio. Ahora, a planear nuestra fuga. Bueno, esa es mi historia. Por eso me quiero quedar en el hogar. Esos chicos no son felices. Claro. Bueno, ¿eso era todo lo que tenías para decirme? No, también quería pedirte disculpas. Porque te mentí cuando te conocí. No, está bien. Estás disculpada, por eso no te preocupes. Ahora entiendo por qué me mentiste. Bueno, eso era todo, ¿no? ¿Ya está? No. Mira, también quiero pedirte que me ayudes. Yo no sé si sola voy a poder defender a los chicos de esa bruja que tienen como directora. Por favor, dale, ayúdame. No te voy a ayudar, porque no te creo nada. Esa historia que vos me inventaste no te la compro, ¿me entiendes? Y yo no entiendo para qué me gasto en explicarte las cosas a vos. Bueno, nadie te pidió que me expliques. ¡Los perros! No hay caso, señora. Se escaparon. Ya no los vamos a encontrar. No, este bosque solo de noche no lo atraviesa. No, tiene que estar por acá seguro, ¿eh? Chicos, despiértense. Nos están buscando. Vamos, corramos, por favor. Vamos. Que no lo esperen, lo tocó. No, deben haber encontrado un rastro. ¡Cuidado, señora! ¿Siguen ustedes? Por favor, suéltame un poco para llegar a la estación. Aguanta un poco más. Apoyate a mi Benny, dale. Esperen, tengo una idea. Sácale la primera. ¿Escaparnos? ¿Cuándo? Bueno, ahora mismo. Aprovechemos que mandé a la bruja al juzgado con el llamado falso que hice. Chicos, si nos quedamos acá la van a castigar solamente a Luisana. Bueno, se sacrifica una, pero nos salvamos todos. Ay, Tali, no seas así. Luisana hizo eso para defendernos a nosotros. Y mirá el lío que se armó ahora. Bueno, ¿qué hacemos? Nos escapamos, ¿no? Sí, pero ¿qué vamos a hacer con Titán y Seba? Se van a reasustar cuando vengan y no estemos. No te preocupes, cuando encontremos un lugar llamamos a lo de Olivia y que vengan con nosotros, ¿sí? Vamos, chicos. ¿Qué haces ahí? Sí, los escuchaba. No nos vas a buchonear con la bruja, ¿no? No, por favor, no digas nada, Enzo. Si no, nos van a trasladar a todos. Ay, qué lástima, ¿no? No solamente no los voy a buchonear, sino que además
Me voy a ir con ustedes. Ya sé. ¿Dónde vamos a ir? ¿Se acuerdan de este sobre? Sí, el sobre. Que dijo Rafael, ¿se acuerdan? Bueno, acá nos invita a un campamento. ¿Un campamento? ¿A dónde? A un lugar maravilloso. Tan maravilloso como su nombre. Azul Lago. ¿Vos lo conocés? Claro que lo conozco. Yo vivía con mi familia y siempre jugaba con mi hermano en esos bosques. ¿Qué? ¿Vos tenés un hermano? Ah, sí, claro, después les cuento. Bueno, ahora vamos a buscar las cosas para el campamento. Ay, sí. La mamá la vas a dormir todo, ¿no? Obviamente, claro. Pará, Elcito, ¿nosotros vamos a vivir todas nuestras vidas en carpa? No, Tali, solamente un par de días, hasta que Luz y Rafael nos encuentren. ¿Qué? Sí, me olvidé ese pequeño detallito, ¿no? Bueno, Luz y Rafael decidieron que ese era el lugar para encontrarnos. Entonces, ¿eso quiere decir que la bruja? Sí, que la bruja tiene los días contados en esta casa, exactamente. ¡Bien! Entonces, cuando vuelva Rafael, le va a sacar a patadas. Exactamente. ¡Bien! Bueno, señora, esto no da para más, ¿eh? Ya no podemos seguir. No, sigamos buscándolo. Pero ya revisamos todo el bosque, no hay un lugar que no hayamos visto. Los ladrones se fueron, señora, no están. ¡Están ahí! Espere. Tenga cuidado, quédese atrás. Está bien. Nos engañaron, se fueron. Zafamos, ya no nos van a seguir más. Ahora tenemos que llegar a la estación cuanto antes. Ya falta poco. Vamos. ¿Podés seguir? Sí, vamos. Vamos. Bueno, listo, ya terminé. Ahora vamos antes de que vuelva la bruja. No sé si quiero ir, Lu. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Bueno, es por Bautista y por Felipe. ¿Pero qué tienen que ver los chicos ahora? Bueno, que ellos en algún momento van a tener que volver, no se van a quedar a vivir en esa isla. Y si cuando vuelven la bruja no los deja entrar. Dale, por favor, quedémonos. Que Enzo se vaya con los chiquitos. Bueno, cambia aunque nos quedemos. Si la bruja los quiere echar, nosotros no vamos a poder hacer nada. Sí, tienes razón. Los únicos que la pueden poner en su lugar son Rafael y Luz. Dale, Cami, cuando vuelva Rafael se va a arreglar todo. Dale, vení. Está bien. ¡Cami! Chicas, ¿ya están listas? Sí, falta el bolso de Camila. Para, bueno, vamos, apúrense, no hay tiempo que perder, vamos. Mamá, mira. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Los chicos no salen. Si Silvia se llega a enterar que el llamado fue falso, se va a poner como loca. Ey, vení, ¿qué pasa? Vení. Tengo que pararla como sea, ¿qué hago? ¡Cuidado! Pero no, hermosa Catalina, ¿cómo me voy a olvidar de vos? Lo que pasa es que estuve muy ocupado con el tema del bar, que lo abrí. No, no te enojes, te pido. No, a ver, Mike, sos vos, Mike. Ah, eso. ¿Qué haces, nena? ¿Te volviste loca? ¿Qué me sacas? Pará, que es urgente. Pero, ¿y yo? Claro, lo mío no era importante, seguro, Pero... ¡Hola! Señor, escúcheme lo que le digo. Se tienen que ir ya mismo del hogar porque la directora está yendo para ahí. Pero, ¿quién habla? Mire, si es una broma, es de muy mal gusto, ¿eh? No, ¿cómo va a ser una broma? No es una broma, estoy hablando en serio. Yo traté de pararla, pero no pude. Se tienen que ir ya. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasó? Nada, llamó una mujer y dijo que nos fuéramos ya de acá porque la directora estaba viniendo. Y después me cortó, no sé. Si ese llamado es verdad, tenemos que salir ya mismo de esta casa. Sí, bueno, pero es mejor que salgamos por la puerta de la cocina. Bueno, está bien, yo voy a ver dónde están los otros, ¿sí? Dale, anda. Bueno, dale, Cami, terminemos con todo, dale. Bueno, pará, no, yo voy a ver si es verdad que viene la directora. Bueno, yo me encargo de tu bolso. Por Dios, qué día que tengo hoy. ¡Será posible!
Bueno, vamos, chicos. Carguen las cosas del campamento que en la esquina nos espera la combi en 5 minutos. Bueno, salgan por la puerta de la cocina, yo voy a distraer a la bruja, ¿sí? No, no, pero caminen. ¿Qué? La bruja ya debe saber que le mentimos. Debe sacar el fumo por la boca. Déjeme a mí. No, vos te tenés que quedar con los chicos. No, pero ¿cómo? Eso no hay tiempo, no, para discutir. Camina, pero me... Bueno, está bien. ¿Dónde está Tali? ¿Dónde ¿Pero está qué haces, Zafío, que no baja? No, vaya a la cocina que yo la voy a buscar. No, vamos, vamos. Déjeme, ¿qué haces, Fabi, acá? ¡Apurate, dale, que nos están esperando! ¡Dale, salí, salí, dale! ¡No importa, después de la ponés! ¡Salí, salí! ¡Eso, las chicas! ¡Papín, llegamos! ¿Dónde estaban? ¡Camila, ¿dónde estás? Nada, estaba afuera con esa mujer hablando. ¡La esperamos en la combi, vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, eso, Camila, no se va a poder separar la bruja! Y yo no la pienso dejar sola, vayan ustedes. ¡No, no se lo va a nadie! ¡Está loca, nena! ¡Yo no quiero volver a ver a la bruja hasta que no venga Rafael! Enzo, por favor. Si no quieren ayudar, vuelvan con Rafael y con Luz. Ellos son los únicos que no pueden ayudar. Por favor, vayan. Bueno, está bien, pero prométame que se va a cuidar. Sí, Enzo, me voy a cuidar. ¡Agarra el sobre! ¡Saulo! ¡Ahí está todo! ¡Vamos, vamos, vamos! Les juro que van a pagar con sangre la broma que me han hecho. A ver si me entiende. Los chicos no tuvieron nada que ver. Yo fui la que llamé. Mire, usted no se haga la víctima. Los voy a castigar a todos. A usted por hacerlo y a los demás por cómplices. Sí, vaya a buscar a los chicos. ¿Dónde están? Enzo, ¿vos estás seguro que Camila y Luciano van a estar bien? Sí, sí, tranquilo que se las van a arreglar. Enzo, pero a la chica la van a meter en un orfanato horrible. Bueno, acá vela, María, cuando nos encontremos con Luz y con el señor Rafael, le contamos todo y volvemos y lo arreglamos, ¿me entiende? No, vamos, vieja bruja. Vamos, Federico, agarre todo, que tiene que venir la combi, vamos. Ay, Enzo, la combi no está. No puede ser, no nos podemos quedar acá, Enzo. Si la bruja se da cuenta que no estamos, nos va a ir a buscar, Enzo. Bueno, esperemos que tarde un poco, ¿no? ¡No se lo voy a permitir! Esto. Es una carta de Enzo. Ahí le explica lo del viaje. ¿Quién es ese señor, Enzo? ¿El señor Enzo Miranda? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Aquí le traje el vehículo que usted me encargó. ¿En esta porquería vamos a viajar? Por lo que usted ha pagado, ¿qué pretende? ¿Una 4x4? Aquí tiene su llave. Ah, además tengo que manejar yo. Fírmame la boleta. Le agradezco mucho el servicio, la verdad que una maravilla. Ahí tiene. Gracias, ¿eh? Adiós. Gracias. Empezamos mal. Todos ustedes creyeron que se iban a burlar de mí, ¿no? No, lo que pasa es que... ¡Silencio! Evidentemente esto no funciona. Así que voy a tener que tomar medidas drásticas. ¿Qué medidas? Mañana se van a enterar. ¿Con qué nos saldrá ahora? Ay, con nada, Camila. Si ya sabe que no puede contra Ferala. No sé, Lu. Para mí que algo está pensando. Entonces hay que ganarle de mano. ¿Para qué me estaban buscando? Bueno, el secretario nos dijo que usted es la única persona con más poder que la señora Ducret, ¿no? Sí. Y espero que lo que tengan para decirme sea importante, porque no tengo mucho tiempo, señoritas. Es muy importante, señor. Le queremos decir que la señora Ducret nos maltrata. Sí, nos da castigos todo el día, y los chicos lloran y a ella no le importa. Pero, si la señora Ducret es la mejor directora que tenemos... Para hacer una acusación así, ustedes tienen que presentarme alguna prueba. Sí, la tenemos. Los chicos del hogar se escaparon por el miedo que le tienen. Sí, es hora. ¿Qué hacen ustedes acá? Cosas maleducadas, ¿cómo se atreven a hacer una cosa así? Perdón, ¿cuál es el problema? Estas internas, señor, salieron sin mi permiso. Sí, según tengo entendido, no son las únicas que salieron sin su permiso. ¿Dónde están los otros chicos? Bueno, yo me voy a ocupar, no se preocupe usted. No se ocupe más, señora. A partir de este momento esto pasa a manos del juzgado. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir?
Que la están echando, señora. Yo no lo podría haber dicho más claramente, señora. Ay, señora Ducret, la vamos a extrañar tanto. Sí. Bueno, voy a designar una nueva directora para el lugar y voy a ver si encuentro a los chicos. No. Los chicos van a volver en 2 o 3 días. Fueron a buscar al dueño del hogar y a Luz Linares, la verdadera directora. Felipe, ¿qué te pasó? Me resbalé. Está todo bien, sigamos. Vamos. No, Martí, ahora no puedes salir así. No, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a llevarle un escondite de allá. Voy a ayudarle a levantarla. ¿Tienen a Lu? Camila, es para nosotras. Buenas tardes. ¿Ustedes? Es la encargada de la casa de Claudio, ¿no? Sí. Vine a verlas porque tengo información sobre los chicos que ustedes estaban buscando. El señor llamó para preguntar si había alguna novedad. Sí. Y les pasé el mensaje de ustedes. ¿Y qué dijo? ¿Que nos iban a llamar? A ver. ¡Perdona! Yo te dije que no teníamos que hablar. Bueno, señora, hable. ¿Cuándo nos van a llamar? Lo siento, pero no creo que la llamen. ¿Por qué? Porque sus amigos no se fueron de viaje con Claudio. ¿Qué? ¿Cómo te puedo descansar, Felipe? Sí, cuando lleguemos al pueblo vamos a buscar un hospital, así que por favor aguanta. Ah, no, ya no hay tiempo. ¿Qué decís? Ya no voy a poder cumplir la promesa de cuidarte, Nicky. Por favor, no hables. Descansa. Bauti. Cuídala, ¿sí? A los chicos. Diles. Que los quise mucho. Que me hubiera gustado abrazarlos por última vez. Pero te quitas hablando, Felipe, lo vas a poder abrazar toda la vez que vos no, quieras. No. A Cami. A Cami. Dije que... Felipe, Felipe. Por favor, Felipe, no. Felipe. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tiene pulso. No, no, Felipe. Felipe, no. Estarás con otro y mentirás otra vez.
Eres tan bella y tan dulce, pero eres falsa y duele. Tengo el corazón perdido, me quedé sin ti, me duele.